Bueno, para los nuevos suscriptores, aquí tienen mi carnada, son las mojarritas, estamos cogiendo. Ya está subiendo la temperatura, así que hay bastante ahora. Eso es un macao. Es un caracol con un cangrejo adentro. Ahí va. Tienen buen tamaño, amigos. Mira, amigos, pues aquí está. Aquí está, amigos, el primero del día. Súper bueno, tiene como unas 3 libras y medias. Ya tenemos más carnada para los bluefish. Amigos, muy bueno. Una vez más me ha cortado el anzuelo, el nylon. Recuerden que esto tiene unos dientes. Miren, mi anzuelo está ahí.
Tiene 18 pulgadas exactas. Muy bueno. Amigos, allá la vieron saltando. A veces vienen caminando para arriba de uno, entonces uno tiene que ir jalándole poquito a poco. Pues ahí tenemos otro Lady Fishman. Este lo vamos a soltar. Aquí viene, amigos, aquí viene. Dedicar al hermano Cristóbal de Rhode Island. Pedí un saludo para ti, mi hermano. Sé que ahora no puedes pescar y realmente aquí lo tienes. Estoy yo pescando por ti. Espero que te guste. Aún tiene el anzuelo enganchado. Ahí está. Un saludo muy bueno desde aquí de la Florida. Un saludo desde la Florida. Y vamos a ver. Tiene 17 pulgadas. Ahí está. Bueno, amigos, este está muy bueno, amigos, y es otro blue. Está bueno. Y este se lo vamos a dedicar al hermano Carlos de allá de Miami. Hermano, un saludo. Las macarelas ahora no están, pero bueno, aquí lo tienes para ti. Un saludo, te quiero mucho. Ya vamos a ver. Este mide 19. Súper bueno. Muy bueno, amigos, ¿eh? Súper bueno. Pues
pues aquí está el próximo, mirámoslo a ver qué tal. ...19 pulgadas también, muy bueno. Eso, amigos, pues ya tenemos más carnada. Tenemos otro ladyfish. Bueno, amigos, esos ladyfish los estoy cortando en trozos y los estoy enganchando de pellejo a pellejo, de piel a piel, ¿ok? No por la carne, sino de piel, desde este borde a este borde, arribita. Aproximado de un dedo de grosor. Aquí está, amigos, otro más. Aquí está otro más. Pues este tiene 17. Muy bueno. Pues aquí está, amigos.
Este está un poco chiquito, vamos a medirlo, pero igual está bueno. Y vamos a ver. Tiene 17, así que está muy bueno también. Pues hoy estamos aquí, como pueden ver, el día se ha puesto gris, se ha puesto feo, con viento, y al parecer a los Blue lo que les gusta es eso. Está entrando, al parecer, un frente de frío, otro más de nuevo aquí a la Florida, porque hay bastante frío y están picando muy bueno hoy. Tiene 17 y medio. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Hemos podido agarrar un gallego de 3 o 4 libras y 7 bluefish. Aquí se los voy a enseñar. Recuerden, yo los estoy limpiando antes de llevarme. Pues eso ha sido, amigos. Díganme qué les ha parecido la pesca y si tienen alguna duda, pregunten. De antemano les estaré diciendo que la mejor picada la he tenido con los Ladyfish cortados en trozos, ¿ok? Muy bueno. Y recuerden que en la Florida te permiten agarrar 10. Yo he agarrado 7, así que estamos bien. Y no le corten la cabeza ni la cola porque es legal, ilegal, disculpen. Pues lo que estamos haciendo es quitándole las agallas y limpiándolo de adentro para obtener una mejor carne. Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Así que los quiero, amigos.